Luiz. Ya tenemos contrato con Canal 9, muchachos. Lo siento. Complica. Porque parece, vos cambiás, decís, me equivoqué. No, aparte, yo tengo un tema de los documentos italianos, así que. Claro. Que no, pero mira, miren lo que son nuestras chicas, miren lo que son nuestros participantes. Muchísimas gracias, Babel, que nos va a acompañar todo el programa. Claro que sí. Hoy cumplimos de este programa, va a estar lleno de sorpresas. Pero además de todo, tenemos la competencia, la competencia como todos los viernes. Sí. Porque alguien hoy puede abandonar combate. Claro, y para que eso. Sí. Tu voto arranca a decidir, es importantísimo tu voto. Es clave tu voto, es clave, y vos podés decir quién sí combate. Tenés que agarrar tu teléfono celular, mandar un SMS al 2211 con la palabra VOT espacio 1 si querés que siga Azul, VOT espacio 2 si querés que siga Fran, VOT espacio 3 si querés que siga Anita, y VOT espacio 4 si querés que siga Candelaria. Estamos de gala, estamos de gala, estamos muy contentos de estar acá, de compartir cada tarde con ustedes que nos eligen y con todos nuestros compañeros que aquí nos han abierto las puertas, y acá estamos, señores. Acá estamos, por supuesto que sí. ¿Qué dice la gente en Twitter? ¿Qué dice la gente? Arranca y dice arroba Daya Costa JS. Ay, qué hermosos están los cuatro. Y principalmente Fierita. Muchas gracias. Muchas gracias. No dice eso. No, no veo, mal, no veo bien. Yo no, pero, seguramente. Pero claro, Tiago, mirá la pinta. Yo le dije, si no quiere venir a casa, a que se pare así. Que se quede así cuando entra la gente y dice, ah, qué bien. Me encantó. Mirá la facha. Se hace lo humilde, se hace lo humilde. Estoy asombrado. Estoy asombrado, de verdad, le queda muy bien. Muchas para gracias. Para mí tiene que venir todo el programa así. Tal cual. Bueno, ¿qué opinan, chicas? A mí me encanta. El lunes está para venir, lunes, miércoles. Muy buenas tardes, señores, señoritas. ¡Felicitaciones! Jefe, no lo saludamos a ustedes, todavía no lo saludamos a Tito. El equipo de combate es enorme, es y enorme. Todo el equipo festeja los distintos programas. Cada uno es una parte importantísima de cada programa de la tarde de Canal 9, señores. Claro que sí. Y qué bueno que el señor Batistuta sentó cabeza y hoy se casa, señores. No. ¡Felicitaciones! Bueno, está bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Jefe, usted por ahí no entiende. Nosotros que somos la gente que está en la moda, no necesitamos casarnos para usar esta ropa. No es que es un hecho extraordinario. Hoy, señores, están a la altura de mi vestimenta diaria. Pero si vos andás con siempre la siempre vengo elegante. Atrás, jefe. Si haces malabar. Ojo con el tuteo, si señor. Si parás acá en Dorrego, jefe anda con saco. Se está equivocando de persona. Jefe anda con saco y bermuda. Qué mentira. No miedo. Infamia. Estuvimos toda la mañana, hoy todo nuestro equipo. El Gaita, toda la banda, los largaron y le dijeron, pueden hacer un éxito. Sí. Bueno, eligieron los momentos más extremos de estos 200 programas de combate. ¿Te gustaría verlo? Claro que sí. A ver. Algunos de los más extremos son estos.
no nos va a alcanzar el programa para felicitar a todos los que hacen Combate, pero a todos nuestros compañeros de postproducción, de edición, de masterización de sonido, muchísimas gracias a todos ustedes. Excelente lo que han hecho. Arranca el primer juego en la búsqueda de quién se queda y quién se va de Combate. Recordemos que ayer se jugó uno de los juegos. ¿A cuánto jugamos la eliminación, jefe? ¿A 7? Al mejor de 6, señor. Ayer ya jugamos uno que lo ganó Candelaria. Pero, ¿hoy jugamos 6 más o son 6 en total? Son 6 en total y jugamos 5 más. Perfecto, señor. Hoy jugamos 5 más, ya se jugó uno. Correcto. Y lo ganó Candelaria. Entonces, ¿ahora quién arranca? ¿Quién arranca este juego? Es con... mira, buenas tardes. Mire, jefe, ¿quién vino? Mire cómo está el gato. ¡Ah, el gato de gala! ¡Muy bien! A ver, ¿puede desfilar el gato? ¡Desfile, desfile! ¡Desfila el gato en la tarde de gala de Combate! El gato... Muy elegante. Mire, muy bien. Te lo digo, la película John Travolta. ¿Sabes qué pasito John Travolta? Porque tiene algo... A ver, jefe. Mire, a ver. John Travolta en la piel de gato. A ver. No, no. El que sabe bailar no necesita la música. Yo estoy improvisando, lo estoy... con su música. No. ¿Y cómo hace el paso John Travolta? Quiero ver yo. Bueno, con otra música, el gato. Es muy joven, el gato. No lo conozco, John Travolta hacía así, el gato. Staying alive. Staying alive. Bueno, ok. Perfecto. El mundo de los animales es distinto. ¿Qué le va? Yo soy grande, gato. Pero usted está bienvenido. Quédese acá, maestro. Sí. Arranca el primer juego. Es un circuito dificilísimo. Muy. Porque se van a tener que unir, pasar por todo esto, tocar campana y contaremos el tiempo. Quien lo haga en menos tiempo podrá ganar este juego. Y vos podés ganar 5.000 pesos que se van hoy. Para eso tenés que enviar un SMS con la palabra rojo o verde al 2090. Rojo o verde al 2090. Tu equipo favorito te puede hacer ganar 5.000 pesos. Que se van hoy. Fotos, videos, información inclusive y la posibilidad de ganar 5.000 pesos rojo o verde al 2090 desde tu teléfono celular. Arranca el primer juego, circuito acuático enganchado. Sí. Corresponde a Azul. Correcto. Este tiempo. La va a ayudar Payo. Tienen que pasar por ahí, tienen que venir por el rodillo, por acá. Toman la pastilla, suben, pasan del otro lado. Si llegan a caer, tienen que repetir toda el agua. Caigan del lado que caigan. Esto es Combate. Arrancan, vienen con todo. Salta Payo y salta Azul. Claro, están atados. Uno no se puede apurar mucho. Y acá, esto va a ser difícil, ¿eh? Porque tienen que coordinar el equilibrio los dos, pero lo están logrando. Por ahora van bien. Payo pesa un poco más, obviamente. A ver si llegan. Llegan bien. Ya se están trepando. Están subiendo la red. Tendrán que pasarla por completo. Ahí está tironeando Payo, que sale más arriba. Está más arriba Payo. No va a poder avanzar. Con cuidado si cae, ¿eh? Con cuidado si cae, porque le hace el efecto tirachina. Avanza, señores. Hoy, hashtag Combate 200. Sí. Hashtag Combate 200. A ver qué nos dicen. ¿Cuál es el momento favorito que han tenido en estos 200 programas? Ya baja Payo. Ya se acerca. Está ahí preparada. Avanzan, señores. Van para un lado. Van para un lado, van para el otro. Ya está, amigos. Ahí avanzan, empiezan a brasear, que sí, que no. Ahí están trabados. Están trabados con las piernas, ¿eh? Están trabados con las piernas y ya llegaron. Muy bueno. Ya están cerca, sí. Van y... ¡Ay! ¡Ay! ¡Campana! ¡Campana, ahora sí! ¡Ay, bueno. ay! Les costó el último, la última finta, el último campanazo. Sí, les costó, jefe. Pero han estado muy bien. Han estado bien. ¿Lo necesita ver de nuevo? Sí, aquí vemos la replay para corroborar el tiempo, hago señor. Silencio, así usted toma el tiempo. Muy claro. Bueno. ¿Ya están cerca? Sí, van y... ¡Ay! ¡Ay! ¡Campana! ¡Campana! ¡Ahora sí! Jefe, lo escucho. 1:13 para Azul, señor. 1:13 para Azul. Es el turno de Fran. Ah, miren, Fran también está de gala, ¿eh? También está de gala. Mirá el moñito. Ese moñito... Muy ad hoc. No conoce la luz del sol, ese moñito. Siempre luz negra, siempre humo. Claro, más que ir a la cancha, más que todo. Perfecto, ese moñito está presente siempre, me gusta. Me gustaría ver dónde lo compró, pero lo charlamos en otro momento. Ahí viene Frank y lo va a ayudar Flor Viña. Sí. A ver qué tal les va. Esto es Combate. ¡Vamos, Flor! Avanzan los dos jugadores del equipo rojo. Va más rápido Frank. Intenta alcanzarlo Flor Viña. Y aquí, a ver qué tal les va en la pastilla flotante. No tienen que caer.
A ver si pueden hacerlo. Gracias por mojarnos. Llegan, sí, ya llegaron. Sí, gato, nos mojan todo. Es así, es parte de este trabajo que nos mojen. Pero claro, a los gatos no les gusta el agua. No, no. Avanzan y suben, avanzan y suben. Sí. Están ahí arriba, están llegando. Que sí, que no. Perfecto, ya están arriba. Y ya están por pasar. ¿Cuál fue tu momento favorito de los 200 programas? En minutos me lo contás y lo leemos. Ahí están bajando. Avanzan, sí, perfecto. Vienen bien, sincronizados. Bastante bien sincronizados. Y acá la clave es qué tal van a poder salir. Se pone de espalda Fran, todavía no baja Flor Viña. Pierden algún segundo. Pero en líneas generales van bien. Van como a caballito. Pero Fran está trabado en la red. No puede terminar de despegarse. Ahí se despegó. Perfecto. Perfecto. Van a caballito. Como un jinete va Flor Viña sobre Fran. Llegan entonces al agua. Lo tironea. Le dice dale, dale, dale. Y campana. Bueno. Campana, jefe. Sí, señor. Buen tiempo para el equipo rojo, ¿eh? Sí, señor. ¿Lo buen punto. De nuevo? Vamos a ver la rifle para corroborarlo. Despegarse. Ahí se despegó. Perfecto. Perfecto. Van a caballito. Como un jinete va Flor Viña sobre Fran. Llegan entonces al agua, lo tironea, le dice dale, dale, dale. Y ¡campana! Y entonces, jefe. 1:06 para Fran. 1:06 para el señor Fran. Y es el turno de Anita, que va a contar con la ayuda de Congo. Buen equipo, el verde. A ver qué tal les va. Esto es. A ver. Combate, combate, combate. Avanza, Anita. Hashtag. Combate 200 programas. En este momento es trending topic en la República Argentina. Ahora lo vamos a ver. Primer trending topic en Argentina, señores. Qué bien. Excelente. Muchas gracias a todos nuestros televidentes que hacen que sea uno de los 10 temas más hablados en la República Argentina en este momento. ¿Qué dirán desde Paraguay, donde también nos ven en Paravisión, nuestros amigos de Paraguay? Este logro de combate, estos 200 programas, también son de ustedes. Claro. Avanza, Anita, está bajando. Están bajando. Se traba un poco con la soga. Ahí Congo. Uy, se dio vuelta Congo, pero bien, amortiguó el golpe porque podría haber caído Anita, pero no cayó. Ahí están los dos juntos. Se ponen de pie, dan un poco de vuelta. Ahí también se enredó con la red. También se enredó, tiene todavía el pie enredado. Ahí se desenredó. Y dice, dale, vamos, 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 le dice Congo. Se apoyan del costado. Avanzan un poco rápido. Bien, pasaron bien, realmente. Muy bueno. Buen tiempo para los integrantes del equipo verde. Que la toma la Anita. ¡Campana, jefe! Sí, señor. Y entonces, qué bien, rápido también lo hicieron. Muy bueno. Vamos a ver una pequeña replay para corroborar el tiempo. A ver el tiempo. Avanzan un poco rápido. Bien, pasaron bien, realmente. Muy bueno. Buen tiempo para los integrantes del equipo verde. Que la toma la Anita. ¡Campana, jefe! Sí, señor. Y entonces, jefe. Entonces el tiempo para Ana Laura es de 1:04. 1:04 y por ahora es el tiempo ganador, ¿verdad? Sí, señor, 2 segundos menos que Fran. 2 segundos menos que Fran y es el turno de Candelaria. Y el momento que tengo otra replay para mostrarle. Mire. A ver. Aquí la vemos. Sí, claro. Espéreme un segundo nada más. A ver, a ver. Estoy con la lapicera. Ahí le prepararon. Le quiero que vea. Lo que hace el señor Congo. Muy bien, porque baja y controla. Miren. Esto lo hizo una vez Cintia Fernández, que yo me asusté. Hace la cabriola, pero controla bien. Porque si lo hubiera pegado el tirón, Anita caía como hojarasca al río. Ahí están preparados ahora Occhiato y Candelaria. Candelaria y Nicolás. Esto es. Bate, bate. A ver. ¡Dale, Tuco! Avanzan ahora Candelaria y Nicolás. Tienen que hacer menos de 1 minuto. ¿Cuánto, jefe? 4 segundos. Menos de 1:04. A ver si lo logran. Van tironeando. Y ahí se acercan. Se impulsan un poco. Llegan, sí, ya llegaron. Sin contratiempo por ahora. Veremos qué tan rápido pueden pasar la red de un lado al otro. Avanzan en paralelo. Bastante parejo por ahora. Muy vienen bueno. Sin ningún contratiempo. A ver qué tal les va. Ya leemos vuestros mensajes, ya leemos vuestros mensajes. Es lo que más les gustó de estos 200 programas. Ya están bajando Occhiato y Candelaria. Bajan juntos, quieren hacer menos de 1:04. A ver si pueden lograr hacer los dos primeros puntos Candelaria. Que eso le ayudaría bastante en una competencia de 6. ¿Podrá? Vamos a verlo. Ahí están acomodándose, que sí que no, pierden algún que otro segundo. Arriesgan. Y claro, arriesgar te hace ganar segundos, pero te puede hacer perder tiempo. Ahí se trabaron un poco, Ahí se trabaron un poco, dale, dale, le dicen sus hinchas. ¿Llegan o no llegan? Parece a que ver. Sí. Llegaron, tienen que salir rápido, dale, 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 le dice Flor Viña. Que sí, que no, hacen cara campana ahí. ¡Campana! ¡Jefe! Y
señor. Creo que ya hay un ganador para este juego. Ay, pero ay, déjeme ver la replay primero. Veámosla, jefe, dicen sus hinchas. ¿Llegan o no llegan? Parece que sí. Llegaron, tienen que salir rápido. Dale, 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 le dice Flor Viña. Que sí, que no, hacen cada campana ahí. Campana. Y entonces, jefe. 1-0-7, punto para Ana Laura. Punto para Ana Laura, que la saluda acá en el área. Pendeja, mirá, apareció, mira, pendeja. Muy bueno. Punto para Ana Laura, mirá cómo baila, cómo baila, linda. Punto, va a haber orquesta, sí, señor. Gran pendeja. A ver cómo baila, cómo arriba de Babel, señor. Mire. 200 programas, ¿eh? Yo me quedo bailando. Que sí. Siga Tiago. Que siga Tiago. ¿Dónde está Tiago? No hay nadie afuera. Te escucho. Tiago, ¿dónde estás? ¿Sabe qué le voy a decir? Ahí está. Apareció Tiago. Ahí está. Acá estamos, fierita. Claro, no te escuchaba. Yo estaba acá afuera. Estaba con Camila. Habíamos quedado boca abierta. Mirá lo que es esto. La mega estructura justo para los 200 programas de combate. Ya tiene el lobo ahí en el medio. Y ya va tomando forma. Estamos a nada de estrenar, ¿eh? Los participantes van a andar allá arriba, Camila. ¿Sí? Me encanta. ¿Vos estuviste por ahí? ¿Cómo se ve ahí arriba? Yo estuve por ahí. Se ve toda la ciudad. Es impresionante. No saben lo que es. Es como para ir arriba a una cena romántica. Justo ahora que claro, el sábado es el día de los enamorados. Noche, no, pero nada de romántico van a tener los participantes porque se van a tener que tirar, van a tener que hacer la rampa hasta ahí, van a tener que hacer juego, van a tener que responder preguntas con la presión de que si se equivocan se caen. Bueno, nada de romántico, alucinante la estructura. Muchas gracias, Canal 9, por apostar siempre. Camila, ¿te vas a bancar saltar de ahí arriba? ¿Cómo te ves? Pero claro que sí, yo hoy me ves vestida de gala, pero yo soy una kamikaze de ahí. Una kamikaze total, así que para mí juguemos por la picada, ¿eh? Mira, si salta Camila de ahí, no sé cómo se va a ver, va a parecer una hormiguita que cae. Jefe, señor. ¿Me promete que inaugura el juego Camila? Son 8 metros, señor. Por eso. ¿Se anima la señorita? Metros, bueno. Camila dice que sí. Bien. Yo sí, yo me animo, me tiro, kamikaze total. ¿Usted va a saltar desde 8 metros de altura? Pero claro, imagínate, tan chiquitita que planeo. Claro, se va volando, jefe. Mirá si le agarra una rafa de viento. No. Planea saltar entonces, muy bien. Tengo que ir a buscar a Juan B. Justo después, jefe. Que no se la lleve el viento, vamos a intentar que sea un día que esté tranquilo. Estrena entonces el juego, Camila. Bueno, lo estreno, acá, mirá, quedamos así. La mano acá, pero adelante. Yo juego por la picada, si no, por la picada. Bueno, si Camila salta, después come la picada como Fierita. Perfecto. Muy bueno. Dice, esto fue acá. Quiero ver lo que decís vos. Cambiadito y todo porque lo bueno dura poco. Le apretaba el moño, señor. Sí, yo no soy más de lo cómodo, más que del look. Me cambié, jefe. ¿Qué quiere que le haga? Cómodo. Mañana, digo, el lunes. Mañana no, mañana está complicado. El lunes, si quiere, vengo de nuevo, del moño. Como usted dice. Le cuento, jefe, ya que estamos charlando, que tenemos tres trending topics en este momento. No me diga. Claro que sí, mirá, fíjense. Los tres trending topics. Hashtag Combate 200, programa número 1. Muy bueno. Tercero, hashtag Julián Serrano en combate. Y después también tenemos 200p junto al verde bicampeón. Bueno. 200p por 200 programas, claro. Junto al verde bicampeón tenemos de todo en el trending topic. Y claro, como decía ahí Julián Serrano, sí, va a estar acá ahora en instante nada más. Pero primero, jefe, hay que jugar. Claro. Hoy alguien abandona combate, no nos podemos olvidar de eso. Hoy alguien se va. Momento de jugar a la balanza. Juego. Correcto. De precisión, de cálculo, de mente. Vamos a ver quién arranca. ¿Quién arranca? Azul. Azul arranca. Bueno, muy bien. Azul, como siempre, al menos que el jefe me corrija, tenés para elegir entre los participantes del equipo rojo. Correcto. No veo a nadie más. Gato no, Tito tampoco. No, así no. Que Azul, arrancamos. Ah, jefe, no. Sí, no podemos arrancar si no sabemos. Claro. No sabemos cuánto tienen que llegar. Ya se lo digo, 270 kilogramos. 270 kilogramos, ¿eh? Muy bien. Arranca Azul entonces el juego de la balanza. Tiene que llegar a 270 kilos. Tiene que elegir entre los participantes del equipo rojo. Y puede elegir entre los nominados también. Bueno, elijo a Franger. Fran, arriba de la balanza. Con moño, ¿eh? Fran está de gala también. Sol. Sol, arriba de la balanza. Cristian, el capitán también, sí, sí. Y Delphi. Y Delphi, ahí quedamos. 270. 270. Ay, ¿puedo cambiar? ¿Puede cambiar? Sí. Sí, señorita, puede cambiar. Afuera, Delfina, la vio muy flaquita. La vio que iba para allá y la vio muy flaca, ¿no? Todo suma, señor. A Pau. A Pau arriba de la balanza.
¿Estamos? Espérame. Calcula. Azul, mira. Una de las nominadas del equipo verde. Hoy tenemos 2 y 2. Dos del verde, dos del equipo rojo. ¿Quién se salvará? ¿Quién ganará? ¿Quién se va? Ahí estamos. Ahí estamos. Muy bien, jefe. Muy bien, les pido, por favor, que se queden quietos. Por favor, manténgase quieto. Mientras el jefe toma nota. 270 kilos sí. Es a lo que tienen que llegar, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Ya pueden está, bajarse de la balanza. Abajo los participantes gracias. Del rojo, entonces. Momento sí. De... Fran. De Fran. Venga, Fran, ya que estaba ahí arriba de la balanza. Momento de jugar. Tienen para elegir. Vení, vamos para acá. Porque tenés que elegir entre los participantes del equipo verde 270 kilos. ¿Mixto puede ser, no? ¿Mixto? ¿Jefe es mixto o es...? No, no, solo oponente. Sí, señor. Solo lo del equipo rojo. Tiene que haber verde. Mínimo dos o tres jugadores del equipo rival, por favor. Claro. Matt. Matt, arriba de la balanza. Super Matt. Tito no puede ir, Tito. ¿O sí? No, Tito. Señor. Payo. Payo, arriba de la balanza. Observa, Fran. Piensa, ¿quién más? 270. Congo. Congo, arriba de la balanza también. Lo está mandando a Congo por el tema de los bizcochitos, que dijo que había aumentado un par de kilitos. Ojo, ya los perdió Congo, ya en 3 días. Así de exigente es combate. ¿Qué más? ¿200 cuánto? 270, señor. Tito no, el gato tampoco, no. Camila tampoco. Está calculando, ¿eh? ¿Quién? ¿Quién será el próximo en subir la balanza? Azul solamente subió a 4, me parece, ¿eh? O 4 o a 5. Azul subió a 4 o a 5. Vamos a ver, Fran, ¿qué está haciendo cuentas? ¿Se está viendo a quién nos mando? Jefe, acá está mirando para su equipo, es válido, ¿no? Dijo, al menos tiene que haber 3 sí, del señor. Equipo rival y después sí puede subir uno del equipo. A ver, Paula, mandó a Paula. ¿Estamos? Estamos, entonces Fran también decide bien. Mandar a 4. Paula ahí entre los hombres. Les pido que se queden quietos, por favor. Por favor, manténganse quietos. El jefe va a registrar el resultado. 270 kilos es a lo que tienen que llegar. Vamos a ver quién se aproxima más. Muchas gracias, muy se bien. Puede bajar. Abajo, este juego, a Candelaria le va muy bien a este juego cuando, por lo general. ¿Quién sigue, jefe? ¿Anita? Ana Laura. Anita, venga, correcto. Anita. Venga. A ver. Sí, venga, Cintia, por favor, ¿qué pasa? Pregunta, ¿se puede el mismo equipo? Sí, pero tiene que haber mínimo 3 rivales y después ahí recién se puede elegir el otro equipo. Momento, Danita, ¿a quién subimos arriba de la balanza? A Cristian. Cristian. Cristian U. Cristian U. Arriba de la balanza. Cristian a Kevin. Kevin, Super Hercog, arriba. Claro, me pareció raro que no lo hayan subido a Kevin, que es un tipo grandote, musculoso. Mirando aparte. Sí, él tiene su saludo. Kevin tiene su saludo. A Delphi. Delphi, arriba de la balanza. Casi subió antes, ¿eh? Ahora sí, me parece que está segura Anita. Le queda... Bueno, ahora ya puede elegir a participantes de su equipo. A charla con Congo. Me da consejos. ¿Quién será el próximo en subir arriba de la balanza? De la balanza. Jefe, si lo llaman... Sí. Si lo llaman, ¿puede subir arriba de la balanza usted? No, no señor, no, por supuesto que no. Claro, usted... Les quiero contar a la gente que mira. Ustedes ven el peso, pero los participantes no, por no, supuesto. Claro. Si no, no tendría sentido el juego. ¿Cuánto? A Sol. Y a Sol. Bien. María Sol, arriba. Arriba. 4 rojos, ¿ya estamos? Sí, listo. Quieto, 4 rojos favor. Arriba. A ver, el jefe va a chequear, va a tomar nota. Ustedes lo están viendo, pero nosotros no sabemos quién será el que se acerca más a los 270 kilos. Muy bien, muchas gracias. Pueden bajarse de la balanza, señores y señoras. Y finalmente queda la última nominada, sí. Candelaria. Está charlando con Paula. ¿A quién subimos arriba de la balanza? Bueno, a Payo. Payo, arriba de la balanza. Después te voy a preguntar qué cálculos hace, porque generalmente te va muy bien en este juego. Gonza. Arriba Gonzalo. Matt. Matt, arriba también. Está serio, Matt. ¿Y le pasa? Está tranquilo. Y voy a elegir a Flor. Y Flor Viña arriba. ¿Estamos? Qué rápido, muy bien, ¿eh? Express, Candelaria, rápido, rapidito. Subió quieto, 4 por participantes. Favor. Por favor. Quieto. A ver, ¿quién se aproxima a los 270 kilos?
ustedes lo saben. Muy yo bien, no, señores. Quiero saber, jefe, a ver. Muchas gracias. Dígame. Pueden bajarse. Abajo los participantes, ya está. Yo sé que la quieren abrazar a Flor, pero bueno, ya terminó el punto. Abajo, abajo, jefe. Muy bien. ¿Tiene el resultado? Por supuesto. Ah. Le digo que aquí se lo muestro. La participante que llegó más cerca fue... Azul con 274 kilos y medio. Bien, Azul, ¿eh? Felicitaciones, muy precisa, Azul, 274. Punto para Azul, punto para Azul, gente, ¿cómo está el resultado por ahora? Un punto para Azul, un punto para Ana Laura, un punto para Candelaria. Un punto para todos. Menos para Frank, menos para Frank. Por el momento. Punto para la dama, menos para Frank. Festeja al equipo verde, festeja al equipo verde. Azul, ¿dónde está? Se va, Azul, fue la que hizo el punto, se fue, no baila. Baile usted, señor, sí. Ahí está. Muy bueno. Se me perdió eso. Muy bien, ¿eh? Cuánto ritmo hoy, claro, 200 programas de combate. Música en vivo, muy bueno. Se viene Julián Serrano, pero no te olvides que hoy alguien abandona combate. Vos decidís quién tenés que mandar un SMS al 2211 con la palabra Bot espacio 1 si querés que siga Azul, Bot espacio 2 si querés que siga Fran, Bot espacio 3 si querés que siga Anita, Bot espacio 4 si querés que siga Candelaria. Todo eso al 2211 y podés ganarte 5.000 pesos. Así que además de decir quién sigue en combate, podés ser el próximo ganador de 5 luquitas. Así que ya manda tu SMS al 2211. Sigue en combate, claro. Sí, hoy tenemos un programa, 200 programas. Y lo había anticipado, estaba acá, dijimos, va a venir acá, va a cantar. Está acá, en este momento, Julián Serrano. Buenas tardes, ¿cómo va, Julián? ¿Cómo está, Julián? ¿Qué está pasando? Venga, Julián. Buenas tardes, Julián, bienvenido nuevamente. Ya, en su casa, Julián, ya es la zona que viene acá. Bueno, gente, estás a la tribuna, ¿eh? Hola. Estaba locura, la entrada estaba llena de chicas, acá también, chicos también. Estabas ansioso esperando venga Julián. Aparte, dijimos que la vez pasada que habías venido, dijiste que querías cantar, que te gustaba, estabas en la música, en el tema de rap, y tenés tema ya. Sí, sí, vamos a estrenar un tema acá, creo que dentro de 3 semanas, por ahí, antes de estar haciendo Luna Park, telonero con Wisin, y sí, un temazo, está bueno. ¿Telonero con Wisin y Yandel? Pensé en cantarlo acá, vos sabés, pero prefiero dejarlas con intriga para que el golpe de sorpresa sea mejor. Claro. No sé si te van a dejar las chicas porque están con todos ansiosas esperando este momento. Julián, bienvenido. ¿Y te vas a animar a jugar algún juego por ahí? No sé, no me quiero mojar mucho, depende. La vez pasada te tuviste que meter abajo, sí, hacer casi los, me ahogo, no me adivinaron ninguna. Los participantes estuvieron muy mal, no adivinaron ninguna. Vos tuviste, la verdad que estuviste muy bien, pero bueno. ¿Cómo estás, Julián? ¿Estás bien? Bien, bien, tranquilo, sí, haciendo reuniones, estando en el estudio de grabación, editando mucho. Ayer subí un video con mi hermana a YouTube. Nada, eso, está bueno. ¿Y tenés, hablando de videos, tenés el video del tema? ¿De cuál? No, lo vamos a grabar. La semana que viene ya lo grabamos al videoclip. ¿Tenés algo para mostrarnos? ¿Algo? Acá nada, porque todavía no grabé nada. Están los dos videos, los videoclips que están en YouTube, ¿no? Que es Chaval Enamorada y Love is Loader. Y después vamos a estrenar el próximo. ¿Te animás a hacer el videoclip acá, ahora? El videoclip, no, es medio complicado ese videoclip acá. Lo cantás, tenemos el videoclip nosotros, pero queremos escucharte cantar. Estamos ansiosos para hacer... Mirá. ¿Viste? A ver. Se mete a rapear encima un poquito. Cante. Oh, yeah. Just like a fire, baby, I love this summer. Ditch me and my desire, we'll go flying like a spider. Caminas y me congelo, abres el paso como un fuego. Impones tu presencia como un tiro en mi pecho. Son tus ojos lo que veo y me dejan sin palabras. Hermosa, pequeña, sientes que algo te falta. Paradoja de la vida, que tu perfección influye. Y como una rosa te marchitas y te hundes. Un suspiro te levantas y peleas. Aunque sangres y derrames tus lágrimas por tus venas, yo me enojo con la vida por hacerte tanto daño. Y es que el mundo tiene suerte de que tú lo estés pisando. Infinito nuestro amor. Nuestras almas se juntan y se pegan, derrochando la esperanza. No sabes la ternura que generas al mirarme. No podés imaginarte lo que siento al contemplarte. Nunca pensé en decirlo y espero que me permitas. Pero este chico hoy te necesita. Impresionante, impresionante, yo lo vi el videoclip. ¿Cuántos views ya tiene? Este tiene 1 millón en nuestro video oficial y después tiene 600.000 en otro video que recibieron. Ah, impresionante, una locura. ¿Cómo,
estás con esto ahora también, que bueno, la otra vez decías, ahora que querés meterte una música, te metiste y te reciben así, digamos. La verdad que tenemos dos videoclips ya, hace menos de un mes, dos meses, ya tienen 1 millón de reproducciones cada uno, y la verdad que es increíble, es buenísimo. O sea, hacer una canción y un videoclip sabiendo que lo van a ver es lo más importante, claro. Lo que más le satisface a uno, por así decirlo. Claro que sí, y la que está en el videoclip es Oriana, esa de Oriana. Sí, mi novia, Ori. Están muy enamorados. ¿Hace cuánto están de novios ya? 8 meses. Creo que acá es un tema que se habla mucho. Sí, están como locas las Orian, que son fanáticas de la pareja. De la pareja, claro. Bueno, las serranistas, también las orianistas, que son las fan de Ori. No, todas las seguidoras, porque acá tenemos nuestras parejas también, pero no lo blanquean mucho, me dan muchas ¿Hay parejas? Sí. Estaba Paula con Payo, pero como que no resulta. Estaba Oquiato con Flor, Sergio con Delfina con el novio. Hay varias parejas, pero no formalizan. ¿Viste? ¿Tenés algún consejo para darle? Se caen medio de verdes a veces. ¿El consejo? Bueno, ahora que está en la tele, no se pongan de novio. Está siguiendo la línea de Fierita. Fierita le dice también, chicos, tranquilo. Y bueno, pero si se enamora, se enamora. No, sí, si te enamorás, te enamorás. Claro. Fue lo que nos pasó, ¿no? En mi caso. El amor es el amor, te golpea así cuando menos te lo esperas. Claro, sí, sí. Y ahí ya no podés mentirte más ni a vos mismo ni a nadie. No, claro, ya no hay manera de caretar. Mira, vení, Julio, vamos a acercarnos acá porque acá están los que... Yo quiero presentar. No, amigo. Acá tenemos una hipotética pareja. Acá está. Oquiato, Flor. ¿Quiénes son las parejas? Ellos dos. Oquiato, estoy en lo. A ver, mira, me voy a acercar yo por acá porque están pobres sin micrófono. Flor, ¿algo para comentar? Perdón, no me voy a sentar. Voy a hacer lo que nunca hago. ¿Qué? ¿Algo para comentar? No, nada. Ojalá que ganen los rojos y que no se vaya a ningún. Ah, no. La verdad que muy lindo canta Juli, a ver, te felicito. Bueno, claro, gracias. De eso es lo que te hablaba. A ver, Paula, ¿dónde está Paula? Acá está Paula. ¿Cómo va, Paula? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. ¿Algo para decir de lo de ayer? ¿Qué pasó con Payo? ¿Cómo terminó la situación esa? Estuvo muy divertida la fiesta, festejando los 200 años, los 200 programas. No me hagas nervios. Bueno, si 200 años festejamos todo el día. Bueno, veo cómo es el tema, Julián. No... Sí, hay un ambiente tenso por acá. Sí, hay un ambiente tenso. Sí, yo también. ¿No lo tocaron todavía ni nada? No, porque acá es... Yo, que vos me paro, Julián, me vamos a pararnos porque acá es... ¡Qué drama! Son peligrosos, especialmente el príncipe italiano. Está JS acá. JS es tu nombre de... JS sería el nombre artístico en cuanto a la música, y Julián Serrano todo lo que sea, no sé, personaje público, humorista. Claro, vos dijiste que tenías dos videoclips. Vamos a ver el segundo, ¿te parece? Vamos a verlo, a ver. A ver. ¿Qué quieres que haga si ella baila enamorada y es que no le importa nada? Nada de nada. ¿Y qué quieres que haga si ella baila enamorada y es que no le importa nada? Nada de nada. Tengo la solución, amor. Volví del destino hoy. Vámonos lejos tú y yo a un mundo nuevo. Quiero tenerte poquito a poco, llenarte de besos locos, contándonos, contando todo. Ella no duda y va para adelante, te mira y se enciende de forma elegante. Se siente importante, llegó el comandante que hace que el party se ponga brillante. Salvaje con su maquillaje, perfume muy suave, sonrisa impactante. Ella baila, se pone distante, la miro, pregunto, ¿querrá ser mi amante? ¿Qué quieres que haga si ella baila enamorada? Y es que no le importa nada, nada de nada. ¿Qué quieres que haga si ella baila enamorada? Y es que no le importa nada, nada de nada. Nada de nada. Eso, gracias. Nada de nada. Tengo la solución, amor. Olvida el destino. Muchísimas gracias. Mirá, ahí tira Carbojo. Julián, la verdad, un lujo tenerte acá, Julián, y que cantes así los videoclips. Muchas gracias, especialmente por venir esta fecha que es muy importante en los 200 programas. Sí, felicitaciones. Lo veo siempre. Y, vos dijiste no te querías mojar, pero bueno, el jefe me parece que tiene otra idea. Te podemos echar algo al jefe en un ratito. Algo hay planeado. En un ratito vamos a hablar. Señor Julián Serrano, buenas tardes. Gracias por venir. Hola, jefe. La voz es el jefe. Sí, no me busque, yo estoy en todos lados, señor. Es como Dios, ¿no? Sí, sí, está por todos lados, así que cuidado porque por ahí te aparece de atrás. Soy como Dios, nadie me puede ver. De la situación de que no se quiere mojar, jefe, no sé si lo escuchó. ¿Cómo lo manejamos? No, esa parte no la escuché. La dijo. A ver, dígalo de nuevo. Que no me quiero mojar.
No escucho bien, señor Batistuta. Veo bien, pero no escucho bien. Jefe, finalmente escucha lo que quiere escuchar. Bueno, vamos de todas maneras, si tiene buen equilibrio, no se va a mojar, señor Serrano. No se preocupe. Ahora lo vamos a negociar. A ver, ahora vamos a analizarlo. Vamos a analizarlo. Vamos a analizarlo. Ahora en instante, Julián Serrano, a lo mejor juega con nosotros, pero sigue el combate porque hoy alguien se va. Hoy es viernes, día de eliminación. Sigue, fierita. Aquí estamos, señores. Y si quieren formar parte del Club de Combate con tan solo un mensaje, pueden hacerlo mandando el club al 2090. Muy bueno. ¿Querés conocerlo a Gonzalo? ¿Querés ir a jugar con Payo? Club al 2090. Con un solo mensaje formás parte del club. Excelente. Y podés conocerlos. Y tu teléfono decide quién sigue en combate. Sí. Para eso tenés que enviar un SMS al 2211. Ese SMS te puede hacer ganar 5.000 pesos. ¿Cuáles son los números? Ustedes me preguntan, yo sí se los digo. Bot espacio 1 si querés salvar a Azul. Bot espacio 2 si querés salvar a Fran. Bot espacio 3 si querés salvar a Anita. Y bot espacio 4 si querés salvar a Candelaria. Hoy se van 5.000 pesos, todo eso al 2211. Ahora apúrate, porque en un momento te decimos, cerraron la línea y cerraron, ¿eh? Tu voto decide quién para y quién sigue. Arranca un nuevo juego y se llama Dibujo Flotadores, adores. ¿De qué trata? De lo siguiente, yo les voy a mostrar una palabra. El nominado que está compitiendo va a ser quien tiene que dibujar y sus dos compañeros tendrán que adivinarlo. Estoy siempre paranoico como que me espían y me confirmaron que sí, que me espían. Así que me voy a pegar lo más posible contra acá para que no me espien. Arranca Azul. Azul, diga. Tengo una duda. El pizarrón solo se puede apoyar la mano, ¿no? Está en lo correcto. Mano abierta. No se puede tomarse del pizarrón. Está bien, gracias. Bueno, perfecto. Número, Azul. 7 para Azul. Pero que... No es pie. 7. Este. ¿Está? Al agua, entonces. Tiene que ir a dibujar Azul la palabra número 7. Y tienen que acertarla. Payo y Gonzalo. Esto. ¿Cuánto es el tiempo, jefe, que tienen? Tiene un minuto, señor. Un minuto. Bueno, cuidado que todavía aquí tenemos monitores. Ahora no están más. ¡Ay, no están más! ¡Perfecto! Perfecto. Esto es... Esto ¡combate! Es. ¡Combate! Hacemos correr acá los compañeros. ¡Ahí va Azul! A ver. A ver, ¿qué tal le va? Solo con la mano abierta, recuerden. Se puede apoyar, pero con la mano abierta. ¡Nacho! No se puede hacer gesto tampoco, porque siempre... También objetan eso, si hace gestos, si asiente con la cabeza. Máscara. Alguien se careta va de combate hoy, no. ¿Eh? Máscara, dijeron. Nacho. ¿Qué? Cara, ojo, no, pelo. 30 segundos. Ay, ensalada. Ay, ay. No. Tomate, lechuga. Bol. Tupper. Granola, cereales. Canasta, canasto. Ensaladero. Copos. Cuchara, cucharón. Ahí está haciendo equilibrio, Azul. Tupper, helado. Sin marcas, por favor, muchachos. Hornalla. No sabía. Tiempo. Ay, estuvieron cerca, sí. Porque era un enser de cocina. Así es. Pero ella lo dibujó bien, dibujó un bowl de fideos y era un colador. Señor. Colador. Era un colador. No hubo punto para Azul. Turno del señor Frank. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo tal? Dime. Dime, que no le digo nada. ¿No? ¿El moñito no viene más? Quiero cosas venezolanas. Perfecto. Cachapa, arepa. Arepa. Arepa, qué rico, una arepa de carne mechada. ¿Qué es eso? Arepa es una cosa espectacular que se come en Venezuela. Igual las mejores arepas son colombianas. Olvidad. Número. 5. 5 para el señor Frank. Ahí está. Ahí va Fran, no puede hacer gesto, no, no. No quiero mirada, no quiero nada raro. Van a intentar adivinar. Occhiato y Flor Viña. Esto es... Combate, combate. Vamos, Paul Holtz. Ahí avanza Fran. Solo mano abierta se puede usar para apoyarse. Dado. Dale, Fran. Para las témperas, paleta, pinturas, maquillaje, galleta. Ay, 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 se le complica, cayó al agua y tiene que volver a sí caer. Que
Estamos buscando marcadores que funcionen aún después que se moja. Si usted lo fabrica, tiene una excelente oportunidad de promoción en combate. 20 segundos. Dale, Fran. Dale, Fran. Pero correte el medio que no vemos. Ay, ay, ay. Es algo redondo que tiene manchitas. Ahora, otra cosa. 10 segundos. Oh. Dentrífico. Caries. Es una... Colador, ya lo pusieron. Tiempo. Ay, ay. Yo cuando le mostré la página le dije, es facilísimo. Era... Tendría que haber hecho otra acepción del término, porque era papa. Era una papa, señor. Y es una papa, pero difícil el contexto. Un papa podría haber dibujado claro, también. Claro, podría haber dibujado sí. A Francisco, podría haber hecho al señor cara de papa. Pero bueno, no pudo ser. 0 puntos. Es el turno de Anita. Buenas tardes, Anita. Hola, ¿cómo está? ¿Ayer fue la fiesta de 200 programas? Sí, por supuesto. No te vi. Número... Claro, dos. Dos para Anita Cipriani. Me dijeron que alguien espió esto. ¿Fuiste vos? No, no, no. Yo. Listo, no, no, no. Dale, toma. No, no, no. Sabía, juro que sabía que me iba a tocar lo que me tocó. O sea, espiaste este también. Ay, va, Anita, Anita, no te entierres. Le dije, espiaste. Esto es. Bate, bate. Si le sale. A ver. Por ahora nadie pudo acercarlo. Pan. Pan dulce, pan, rodaja. Pan integral, semilla. Ay, 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 se aleja. Panadero. Panadería. Viga. Ahí está luchando Anita. ¿Tiene hambre, señorita Fernández? Parece un pan. Semilla, granola, pajarito. Integral, harina. Con cuidado, es apto todo público el programa. Panadero. Panadero, gorro de panadero. Harina. No se puede hacer esto, Salita. Bolsa. Sal, salero. Correcto. Salero, correcto, salero. Salero era y lo adivinó Congo. ¿Cómo? Ah, qué hermoso salero. ¿Vos qué salero tenés, Congo, en tu casa? No, me viven diciendo que nunca adivino nada. Acá está. Para... Ahí está, para todos. Transmisión de pensamiento. Salero. Punto para Anita. Primer punto es para Anita. Sí, señor. Momento de Candelaria, número 8 para Candelaria. Espere que me busco acá. Candelaria tendrá que dibujar. Tienen que acertar. Paula y Delfina. Delfina es buena en este juego. A ver si se le da. Esto es... Combate, combate. Ahí intenta. Ah, mirá, cambió de técnica. Fue primero para el otro lado. Dale, Cande. Y ahora para acá. No se puede tomar. No se puede tomar. Flauta. Pizarro. Caño. Solo se puede apoyar con una mano sola. Camino. Avenida. Empedrado. ¿Qué? Calle. Adoquín. Adoquín. Avenida. ¿Lo dijeron? 30 ¿qué dijo? Segundos. ¿Qué? Acá dicen que lo dijeron, Empedrado, jefe. Avenida, sí, señor. Adoquín. Paula dijo, Paula, ¿qué dijo? ¿Qué dijiste, Paula? Camino. Antes, avenida, señorita. Calle. Antes. ¿Lo dijo, jefe? ¿Usted lo escuchó? Sí, lo vamos dijo. A tener que poner la grabación porque nos parece que sí, señor. Claro, acá ella dicen que sí, yo escuché. Ay, algo me parecido. 10. A ver, jefe, veámoslo. Silencio. Vamos a verlo, por favor. A ver. Yo dije ahí intenta. Ah, mirá, cambió de técnica. Fue primero para el otro lado. Dale, Cande. Y ahora para acá. No se puede tomar. No se puede tomar. Flauta. Pizarro. Caño. Solo se puede apoyar con una mano sola. Camino. Avenida. Ahí. Empedrado. ¿Qué ahí, jefe. Lo dijo. ¡Sí, señor! ¡Lo dijo! ¡Punto, punto! ¡Correcto! Les pido a los que adivinen que digan claro, que hablen fuerte, porque acá lo escuchó Candelaria y no lo escuché yo, también que yo soy de oído duro. Pero, ahí está, jefe. Por ahora, un punto Anita, un punto Candelaria. Así es, señor. Es el turno nuevamente de Azul, sí. Número 2 para Azul. Ya está, señorita. Ya lo eligieron. Otro dos. Número. Otro. 3. Ahí está, el 3 no. Al agua. Y vamos a jugar al mejor de tres, señor, cada participante. Bueno. Tres rondas vamos a jugar. Esto es... Combate, combate, combate. A
Ahí se acerca Azul. Vela. ¿Perdón? ¿Qué dijo? Vela. No. Por las dudas. Lamparita. Ventilador. Pesa. Con cuidado. Velador. Ahí lo intento. Tuerca. Azul. A ver si puede. Llega. Campana. 20 segundos. Collar. Pimienta. ¡Correcto! ¡Correcto, Payo! ¡Era pimienta! ¡Es un equipo de mentalistas! ¡Es un equipo de mentalistas, el verde! Muy bueno. ¿Cómo? Pero vení, Payo, por favor. ¿Dónde viste la pimienta ahí? No, hizo un claro pimentero con el cosito que corta la... El capochón de Ariel, claro. Hay que ver a Ariel todas las mañanas, claro, ¿eh? Por Canal 9. Claro, qué mañana lo usan siempre. Me dijeron que no se anima a invitarnos a comer a Tiago y a mí, Ariel. Me dijeron. Lo bien que hace, señor. Yo no sé dónde van a comer a Azul y Anita, pero son un desastre. Comen sin sal ni pimienta. Más, es un desastre. Ay, 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 señores. Hay puntos para todos, entonces menos para Fran. A ver si lo consigue. Fran tiene que venir acá, Fran, que le muestre la palabra. Número del 1 al 8. 3. No, el 3 lo acaba de decir Azul. Sí. 2. El 2 lo dijeron antes también. 6. A ver el 6, déjeme ver el 6. Sí, señor. 6. Para el señor Franger. A ver qué tal le va. Apago. Me paranoiquearon tanto que la apago ahora, porque no quiero que me piden, gato. Sino que dibuje por gol. Es combate. Bate. Necesita adivinar sí o sí. A ver si lo logra. A ver. Pileta. Cuidado, no se puede tomar. No se puede tomar, ¿eh? Huella. Camino. Senda, raya. Pastilla. Es complicado, ¿eh? No entiendo. Vamos, Fran, dale, que queda poco tiempo. Dale, Fran, dale. Juego. Pero correte de medio, Fran. Pero déjelo dibujar. No, se corre, se cae. 20 segundos. Franchi, no vemos. Dale, Fran. Mini Trump. No sé. Parece Paul Hall. Aro. Cuadrado. No sé. Aro. Un cuadrado. Dibujo un cuadrado y Flor Viña dice aro. Quien dice cuadrado dice aro. No, está bien, es parecido. No, era obvio. Era toalla. Ay, ay, ay. Era toalla. Muchachos, ustedes están muy mal adivinando. Él dibujó perfecto. Es claramente una toalla. Sí. Muy bueno. Eso, la tecnología esta de borrador, esto lo... Combate inventó el borrador con palo. En otros combates del mundo lo estamos exportando. Sí, eso, señor. Lo estamos exportando. Nos pagaron... Estamos tramitando la patente. Dos porciones de ceviche nos pagaron por el coso. Muy es bien. Es el turno de Anita. Anita, ver, número. ¿Y qué me queda? No sé. Un montón. Del 1 al 16. Del 1 al 16. El 15. 15, entonces, para Anita, espere, ¿qué es este? Acá está, 15. Sin hacer gestos. Esto. Solo es... puede dibujar. ¿Está lista, Anita? A ver. ¿Está lista, Anita? No. Lo tiene Congo, que es mentalista. Desde acá se va a tirar el tarot después de acá. Esto es. Combate. Ahí se acerca Anita. Busca el segundo punto, a ver qué tal se le da. Galletita. Antena. Antena, televisor, ay. Dios. Paraguas. El paraguita ese con la bebida. Pajita. Sorbete. Poco. Sorbete, no se puede hacer. No puede hacer gestos, Ana Laura, por favor. No se puede hacer gestos. Vaso, hielo, bebida. 20 segundos. Juguito. Ay, que no veo. Cubo, hielo, bebida,
Hielito. Espuma. Banderita. No se enoje. Trago. Estaban cerca. Sí. Estaban cerca. Porque era algo que a veces va en el trago. Puntualmente se usa mucho en la caipiriña. ¿Qué puede ser? En la caipiriña. Indispensable. Sin eso no hay caipiriña. ¿Qué era? Claro. Micrófono, micrófono para Congo. Lima. Correcto, era la Lima. Podría o haber Lima, dibujado Perú. El mapa de Perú, sí. O una Lima para limar los, sí, barrotes cuando vayan presos después de hacer estos dibujos. Es el turno, o Lima, donde es Goicochea también. El turno de Candelaria. A ver. Número para Candelaria. Uno. Uno. Muy bien. Mirá cómo me hacen correr hasta el uno. Del tingo al tanto. Uno para a Candelaria, ver, que tiene que ir y dibujarlo. A ver si aciertan. Delfina y Paula, esto es combate, combate. Ahí avanza Candelaria. No entiendo la técnica, ¿por qué va hasta el otro lado? Es que es larga ella, es larga, hace largos. No, no voy a responder. Está creando. Sábana. Nudo, liana, cuerda. Tabla de surf. Tranquila, tranquila, ¿no? Ahí se trabó, se cayó, se cama, va a volver a subir. No sé, a ver, broche. Ahí se recuperó, a ver si puede dibujar algo más. Colchón. Está cerca. Tirador. 20 segundos. No se puede tomar del pizarrón, no, no, no se puede Candelaria. Tomar. Cancha. Cancha. Juego. Pará, mete gol. ¡Correcto! Te lo dije, Delfina es buena en este juego, te lo dije. Delfina es buena en este juego. Mentalismo en combate en los 200 programas. Es el metegol, pero es un metegol raquítico. Son los malitos. Jugadores flaquitos, flaquitos son. Y es el turno de Azul. Tiene Azul ahora. Perdón. Tercera y última ronda. Perdón la situación de los chicos, sé que están todos nominados, pero Cande se agarró del pizarrón. ¿Está hablando a mí, señorita Fernández? Sí, disculpe, señor jefe. Yo sé. Se agarró igual un segundo antes de caerse y se lo avisé, por eso está bien. Se cayó, además. Perfecto. No le sirvió de mucho, digamos. Es el momento de Azul. Azul, dígame un número desde el 1 al 16. Yo antes había dicho al 8, es al 16. 13. 13 para Azul. Del 1 tengo que pasar al 13. Espere que le doy al pulgar. Este es el 13. Perfecto. ¿Perdón? ¿Lo leíste bien o no? Al está agua. En español. Esto. Bien. Está Payo y Gonzalo que se agarran la cabeza ya. Esto es combate, combate. A ver qué tal le va Azul. Claro, se mueve mucho, pero aprovecha, a diferencia de Candelaria, que va primero hasta una punta. Dado. Azul aprovecha y dibuja desde el vamos. A ver qué tal le va. Tenedor. Silencio, por favor, los que no están jugando. Volea, tirolesa. Enchufe, cable. Correcto, correcto. Muy bien, enchufe. Payo. Muy bien, Payo, era enchufe. No sé si en el resto de los países que nos miran se dice enchufe. Enchufe es justamente el extremo del cable que se coloca en la pared, ¿no? La ficha también se puede llamar. Es el turno de Fran, que quiere ir a dibujar sin ver la palabra. Fran, me preguntaba recién la gente si vos hiciste escuela artística de pintura. No, nunca. ¿Pues dibujás bien? Sí, claro. Cubismo hizo, señor. Le pongo un poco de onda. Dígame número del 1 al 16. 12. 12, dice el Da Vinci de Venezuela. A ver qué tal le va, señores. Vamos, Fran. Lo va a intentar Fran. Esto es combate, combate. Ahí va Fran, a ver si logra que lo interpreten. Antena, antena. Vacuna. No se puede hacer gestos. Inyección. Jeringa. Radio, teléfono, celular. Celular, teléfono. No vemos. Goma.
suero. Jarabe. 20 segundos. Cable, no. Es algo de la clínica, me parece. Cama. Tiene que estar de pie, señor Fran, por favor. No, control. Control remoto, no. Tío. Estaba bien el dibujo. ¿Sí? Era lo que él dibujó era un teléfono. ¿Y cuál era la palabra? Cargador. Cargador, correcto. Muy bien, Fina. Cargador. Carga, sí. Perdón, quiero preguntar algo. Por ejemplo, supongamos, viste que a Anita le tocaba lima. Si en vez de hacer una lima, hace una lima de uña, ¿va? Claro. Oye, no, nunca nadie dijo qué lima era. La palabra es lima, lo que hay que adivinar es la palabra. Perfecto. Si dibuja Perú y hace la capital y vos decís lima, también vale. Sí, pero ni idea. Bueno, está bien. Para la próxima. Día, Anita. Sí, sí. Número del 1 al 16. El borracho. Tiago está allá, viene después eso. Ahora me tenés que decir el número de este. No, 14, no, de ninguna manera. Me referí que al lado de Tiago está otra persona de mi aprecio, que no lo voy a nombrar. Este es el tuyo, Anita. Al agua. Y es así, Anita, ¿qué le va a hacer? No, es una chanza que tenemos. No porque ayer habramos ido al bar a la hora del happy hour. Esto es combate. Combate. Pedimos dos, en vez de traer dos, trajeron cuatro. Ay, ay, ay. Chimenea, lo devolvió, casa, ¿no? Humo. Sí, para vos. Techo. Teja. Cuidado. Ventana. 16 es la palabra. A ver qué tal les va. No me presionen. Silencio, por favor. Vamos, Cande. Ah, Delfina dice no me presionen porque acertó todas hasta ahora. La tribuna me dice vos podés. Y bueno. Esto. Párese, por favor, Candelaria. Ah, no sé. Ah, no, espera, no sé qué me meto. Esto es... combate. Combate. Dale, Picasso. Ella sigue con su técnica de ir hasta allá y ahora de allá vuelve, como una máquina de escribir. A ver qué tal les va. Mate. Bombilla. No se puede hacer gestos. Termo. Guarda. Mate, bombilla, termo, pava, calentador. No se puede hacer gestos. Azúcar, yerba. ¡Correcto! 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 ¡Era yerba! ¡Y como yerba! ¡El punto es para Candelaria! ¡Para Candelaria! ¡Jefe hizo la yerba! ¡Sí, cruce, tranquila! ¡Hizo la yerba y la acertó! ¿Y entonces cómo está el score del día, jefe? Dos puntos para Candelaria, un punto para Azul, un punto para Ana Laura. ¡Ay, qué repartido que está todo, eh! Muy ahí bueno. Lo veo a Tiago que se está preparando, veo que no está solo. Pero antes de eso te digo que me vuelvo loco para que llames al 2211. Tienes que mandar un SMS al 2211, vote espacio 1. Si querés que siga Azul, vote espacio 2. Si querés que siga Fran, vote espacio 3. Si querés que siga Anita, vote espacio 4. Si querés que siga Candelaria, tu voto define todo. Vote al 2211 y vos elegís quién sigue y te podés ganar 5.000 pesos. Ahora sí, señores, ahí lo veo a Tiago. ¿Está bien acompañado? Adelante, Tiago. Puesto, estoy re bien acompañado. De envidia de muchas de las chicas que están hoy acá en la tribuna. Estoy acá con Julián, que muchas gracias, te vuelvo a agradecer por venir hoy justamente a los 200 programas y por cantar acá con el videoclip, impresionante. Claro, muchas gracias. Sí, vinimos acá y bueno, canté así en el acto improvisado. Pero estamos ensayando bien para Luna Park el 14 de marzo, vamos a estar ahí con Wisin. Hay que estar, impresionante, ¿eh? Increíble. Bueno, que muchas gracias, la paso bien cada vez que vengo acá. Es divertido. Te queda pendiente venir a jugar porque el jefe anota todas esas cosas y después, bueno, si no te va a ir a buscar y te va a traer a Sí, algún día voy a poner en Twitter, voy a ir a jugar, entonces para organizarlo un poco. Y te preparas, te damos tiempo para que te prepares. Lo vamos a estar esperando, señor Serrano. Ok, Dios. Muchas gracias, Julián. Entonces, un gusto siempre tenerte acá. Esta es tu casa, ¿eh? Y los cuentos que estás. Momento entonces de presentarlos a ellos, los que nos están acompañando hoy con ritmo, va a ver. Muy bueno.
estamos, señores, preparados para un nuevo desafío. Voy a llamar a nuestro entrenador, sí, al hombre que más sabe de preparación física en la Argentina, Héctor Tito Esperanza. Tito va a jugar conmigo. Está bien, muy bien. Tito va a jugar conmigo y Cristian va a jugar con vos. Mi compañero, porque nos vamos a desafiar al mismo juego que jugaron recién. Al mismo. No tenés chance. Pero tenemos dos dibujantes. De lujo. A no enojarse. No, venía. Esto es por los puntos. Estaba. Jugamos por algo que duela. ¿Qué? ¿Qué? ¿Una patada en la cara? No, algo que duela. Lo dejamos para otro día. No, algo que duela. ¿Una qué? No, pará. Tampoco. Bueno, ahí van a dibujar las chicas. Una cena en Pira Restobar. Ahí va. Van a dibujar las chicas. Va a dibujar Kate y tienen que acertar los muchachos. Va a dibujar Camila y tenemos que adivinar nosotros. Voy a ayudarla yo a Kate. Dale, arranca Kate. Tiene que elegir un número. Del 1 al 6, Kate. Después de Salvador Dalí y Picasso. Mi fecha, el 5. El 5. Tom, yo no lo quiero ver. No lo Miralo puede ver usted, vos, que no lo vea nadie, que no lo vean los chicos. Abra, señorita Kate. Yo me pongo acá para que nadie lo vea. Que tiene que dibujar. Para que nadie lo vea. Es el sobre número 5, el de Kate. ¿Listo, Kate? ¿Ya está? ¿Ya está? Al agua, Kate. Se preparan Cristian y Thiago. A ver. Esto es combate. Ahí va, Vamos. ¡Pizarrón! No se puede tomar del pizarrón, ¿eh? ¡Un chivo! ¡Guarda! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Un cuadrado! ¡A dibujar! ¡A dibujar! ¡Cuidado! Ya se desconcentró. ¡Una línea! No. Tiene que dibujar, Kate. A dibujar. Hay que dibujar, Kate. No, pero tiene que acercarse a... Sí. Hay que dibujar. ¡Un zapeo! Dale, que me duermo, nena. Ahí está. Cuadro blanco. La va a ayudar. Fair play. Camila le va a dar una mano. Ayúdela, no se Camila, puede agarrar el pizarrón, jefe. No se agarre, señorita. Cuidado. Del ejemplo. Más que una mano. No. Del otro lado, por favor. Una escalera. Para que puedan ver. Y así es, muchachos, vamos. Tienen que aceptar. Jefe, ¿cuánto tenemos? ¿10 minutos? Señor. Ahí va. Creo que les voy a dar como una hora. A ver, 10 segundos, vamos. Ahí dibujo. ¿Cómo que 10 segundos? O toda la vida, me parece. Vamos, sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Moroto, germinación. Es... Una ventana, mariposa. Vamos. No. Pelo. La palabra jefe era... Carbón. Carbón. Se parece. Bueno, igual, lo mismo. Carbón. Lo siento, cero puntos para los muchachos. Ahí va Thiago. Vamos, les quiero dedicar a los Messi Coroni que siempre vienen. Hoy no pudieron venir. Gran abrazo a los Messi que siempre vienen a ver. En el nombre de ellos, a todos los que vienen todos los días a ver combate, esto también es para ustedes. Ahora, ahí va Thiago, diga. ¿Qué número? Señor, escúcheme, por favor. Si usted y el señor Esperanza adivinan, ganan este juego. Sí, es así. Las oportunidades solo pasan una vez, señor. Calentito los panchos. A ver. Se movió un montón, dice que... El 2, elige el 2. Agarre el sobre, señorita Camila. No se lo muestre a su compañero. No haga trampa, señor Batistuta. No lo vea nadie, Yo lo puedo ver si no... No. ¿No? ¿Tampoco? ¿Y la cara que hizo? Ah, sí, usted sí, disculpe. Ya está. Bueno, listo. Listo. Momento. Al agua, Camila. Tenés que siguiente combate. Camila. Esto es combate. Dibujá rápido, Camila. Antes de caerte, dibujá mucho. Agarra el pizarrón. Ojo. Cuadrado. Lluvia, ducha, ducha. El fibrón de Kate no funcionaba, jefe. Silencio. Cuadrados, porotos. Dale, Tito, vamos. Esponja. Qué mala dibujando. Luz, lámpara. Diócesis. Dale. Agnóstico. Tergiversar. Es un objeto, señor. Coyuntura. Lámpara. Ducha, lámpara. Lluvia, ducha, bañera, bañadera, pie de ducha, pileta, lavatorio, pileta, lavatorio. Vamos. Flor. Ducha, flor. Dibuje, señorita Salazar, duchador, por favor. Canilla. 10 segundos. Bidet. Bidet al revés, bidet gallego. Diga algo, el bidet es la ducha que hizo un gallego que salió. No puede hablar. Diga algo, pero dibuja. Yo lo sé, que yo lo sé. Dígalo. Dedo. ¿Cómo? No, no era un dedo. No era... ¿Qué era, jefe? Señor, qué imaginación que tiene, frondosa. ¿Qué era? Un jabón. ¡Jabón, correcto! Adivino Tito. Tito dijo jabón, jefe. Yo dije jabón. Él dijo jabón. Y hoy se bañó, además. No, pero las chicas no se bañan, entonces. Pero él dijo jabón. Jefe,
Tito dijo jabón, lo escuchó. Tito, alguien en el estudio escuchó al señor Esperanza diciendo jabón, yo no lo escuché. Jabón. Sí, yo lo escuché. Sí, se escuchó. No me bajen el micrófono. No hay testigos, soy señor. Soy Esperanza. Fulanito y yo escuché que dijo jabón. No, no, ¿sí? No dijo nadie jabón, nadie. Bueno, jefe, entonces terminó empatado. Jefe. Señor. Se fue el jefe. No. Terminó empatado, pero lo vamos a dejar en suspenso hasta la semana que viene. Queda en suspenso. Porque ahora no tenemos tiempo de desempatar. Y no tenemos así que por favor practiquen. Queda en suspenso. Bueno, no vamos. Yo te digo, no me quiero hacer canchero. Dibujando soy muy bueno. Pasa que flotar. Yo soy buenísimo. Bueno, juguémoslo la semana que viene y dibujamos nosotros. Para mí sí, pero sin agua. Con la pizarra acá. Claro, con gelatina. Bueno, ¿saben qué? Este punto seguramente no va a ir a las estadísticas porque no lo quedó empatado. No. Pero alguien se tomó el trabajo de contabilizar cada momento de los 200 programas. ¡Qué trabajo, eh! Eligieron los mejores, y estas son las estadísticas de los mejores momentos de estos 200 primeros programas de Compás. A ver. 12 de mayo de 2014. Así empezaba todo. Buenas tardes, esto es Combate. Más de 3.000 castineados para 3 generaciones, 2 conductores, 39 participantes, más de 10.000 personas en las tribunas, 600.000 pesos en premios, 2 colores, 2 equipos, 7 capitanes, 2 entrenadores. Estamos hablando muy seriamente de entrenamiento. El músculo la pierna no la anduvo. 2 cronistas, 1 jefe, 1037 juegos, 136 nominaciones, 34 viernes de expulsión, 2 supercampeones, 9 finalistas, 17 lesiones que obligaron a nuestros participantes al reposo, incontables caídas, muchos puntos épicos. Esto, señor, tiene esta velocidad. Ahí van, señores, van con todos, llegan juntos, llegan igual, y parece que fue el punto de corte. No lo vi, no lo vi. Se lo dedicó a mi hija. Muchas risas. 7 romances. Un gran tiroteador. ¿Me llamaron? Una relación. Una finalista embarazada. 2 expulsados. 28 coreografías. Un gato desquiciado. 872 baldazos de agua. A-R-O-M-A. 6 menos 2. ¡Ay! ¡Ay, 4! Una renuncia. 2 regresos por votación de la gente. Un superhéroe. Desafinado. Es que no puedo estar sin... 18 musicales. 11 desafíos. 341 trending topics, 200.000 seguidores en Twitter y más de 2.000 aspirantes para participar en la cuarta generación, más de 1.000 festejos y muchos más que están por venir. Combate, 200 programas y recién empezamos. Y recién empieza. Y está en marcha el casting de la cuarta, sí, ¿eh? Claro. Los 2.000 son los primeros 2.000, pero yo creo que va a haber 5.000 por lo menos por lo para mínimo. Esta cuarta. Y ustedes que participan todas las tardes, que no podríamos hacer este programa sin vuestro apoyo. ¿Qué dicen en Twitter? A ver. Arroba Tami y Mika. Dice, felicitaciones por los 200 programas. Gracias por tantas alegrías. Vamos Verde desde San Juan. Muchas gracias, Tami. Muchas gracias. Seguimos, ¿sí? ¿Te parece? Seguimos, por fuerza, Lino. Abandono combate, día viernes, día de eliminación. Bajemos. Vamos a jugar. Ojo, cuidado. Basket aéreo. Sí. Llegó el momento. Ya lo veo preparado a Payo. Y quiero saber a quién va a ayudar, ¿eh? ¿Qué van a hacer? ¿Para quién va a jugar Payo? ¿Para Azul, Payo, todavía? Para Azul. Okay, acompaña Azul. Ustedes nos acomodaron hacia arriba. En este juego, el de abajo que hace la fuerza bruta, toma las pelotas, las pasa y aquellos tienen que volcar. Es raro verlo a Payo acá, porque él es bueno encestando. Pero las veces que jugó este juego, no pudo dar el punto alto. No tuvo mucha suerte. Jefe, ¿cuánto tiempo tienen los participantes? Un minuto y medio, señores. Un minuto y medio. Entonces, ahora sí, ¿está preparada Azul? Está preparado Gonzalo, arranca Payo. Esto es combate.
acá Payo. La fuerza bruta, bien lo dijo Fierita. Es raro verlo acá Payo, pero bueno, vamos a ver qué estrategia se guarda el equipo verde. Gonzalo tira adentro. Adentro. Bueno, Gonzalo también, ¿no? Ya jugó, metió la primera. A ver qué tal le va Azul. A ver, Azul. Creo que nunca jugó. Pelota, salta, pica ahí. Lejos. Nunca jugó, parece. Va Payo, pase para Gonzalo. A ver, Gonzalo, sí. Boca una más. ¡Ay! Por casi, poco. Casi. Pegó ahí, pero no entró. No, estuvo cerca. Va Azul. De Azul. Un minuto. Salta, tira. Bueno, se pasa, fuera. Azul. Demasiada fuerza, ¿eh? Mucha fuerza, Azul. Está tirando los pelotazos a Bendita. Ahí va Gonzalo, tira. Adentro. Adentro. Segundo punto para Gonzalo. Muy bien, Gonzalo, ¿eh? Muy preciso. Por ahora tiene 2 de 3. Va Azul. A ver si le mide la fuerza esta vez. Si mide la fuerza, midió. ¡Ay! Estuvo cerca. Pega el aro 2 veces. Sale afuera. Por poco. Payo tirando los pasos desde lejos. Gonzalo, ¡Gonzalo! Muy bien, es muy preciso Gonzalo por ahora. Pase el Payo Azul. 30 segundos. Último 30 segundos. Hoy alguien se va de combate. Sonó la alarma ya. No pudo Azul. Vamos a ver si Gonzalo suma una más. Suba. No pudo entrar. 20 segundos y el reloj es, juega en contra. Ahí se le escapó la pelota. Frena Azul. Flor Viña. Muy bien, fair play, Flor, ¿eh? Tira Azul, se pasa. Quedan solamente 5 segundos. Tira Gonzalo, último tiro para ellos. No pudo entrar. Tiempo, señores. ¿Cuál es el tiempo? 3 puntos, señores, para Azul. 3 puntos para Azul. 3 puntos. Y mientras se cambian, te digo, mañana, mañana 14 es el Día de los Enamorados, pero yo lo paso aquí en Canal 9 porque juega Banfield y Temple. Y Temple y debuta en Primera A después de unos cuantos años. Bueno, aquí en Canal 9, mañana a la noche, a ver el partido de todo el mundo. ¿Quieres salvar a tu participante favorito? Tenés que enviar un SMS al 2211. Claro. Vot espacio 1 si querés que se salve Azul. Vot espacio 2 si querés que se salve Fran. Vot espacio 3 si querés que se salve Anita. O vot espacio 4 si querés que siga Candelaria. Con tu voto participás por 5.000 pesos que se van hoy. Hoy. ¿Quién te dice que vos modificás el programa, decís que se quede este y te llevas 5.000 pesos? Muy bueno. Qué bien. Encima el Día de los Enamorados. Viene justo, bien. Para ir a ver a Banfield. En 10 minutos se cierran los teléfonos. Así que ya, apúrense. Más o menos 10 minutos se cierran los teléfonos y ahí el escribano ya toma la decisión. Exactamente, es momento turno de Frank que no tiene casco. Ah, no tiene el casco. Bien, ahí llegó rodando. Siempre nos ve la familia Erviti, que le quiero dedicar los 200 programas también. Saludo, mañana juega, Walter. Claro. Arranca. Está Occhiato, Flor Viña, ¿no? Sí, Occhiato. ¿Están listos? Mira, justo eso, ¿no? Preparado, ahí viene Fran, a ver qué tal le va. A ver. Esto es combate. Combate. Y entonces pica y tira. Ya la tiene Occhiato. A ver si logran encestar. Por poco. Por poco. Sí. A ver. Y es el turno de Flor, que salta, pica ahí. No. No pudo ser tampoco. Nuevo turno de Nicolás Occhiato, que va a saltar y la tira afuera. Es más del fútbol, Occhiato. Sí. Ya la tiene Flor Viña, sí, le rebotó, le pegó, la paró, intenta. Afuera, por poco. Un minuto. Nuevamente el turno de Nicolás Occhiato. Ayer en la fiesta de 200 programas la rompió, ¿eh? Adentro. Adentro. Ya la tiene Flor Viña. Primer punto para Fran. Sí. 3 puntos hizo Azul. ¿Podrá Fran acercarse? Vamos a verlo. Por ahora tiene solo uno. Se le escapa la pelota a Occhiato. Viene, salta, pica ahí. ¡Ay, ay, ay! ¡Aro! Nuevamente tiene la pelota Flor Viña. Se le tiró Fran. Viene, salta, tira adentro. ¡Adentro! Y está a uno. 30 segundos. Y suena la alarma. Necesitan una canasta más. A ver si la logran. ¡Adentro! Sí, y ya empató. Y ahora va para ganarlo. Puede ganarlo. 20 segundos. Se le dará. A ver, tira. No. Afuera la de Flor Viña. A ver si Occhiato puede hacer una canasta más. Salta, tira ahí. ¡Adentro! Sí, 4 para Fran. 4 para Fran. Tira Florencia. Afuera. Intenta nuevamente. 3, 2, 1. Pero le alcanzó para pasar al frente. Lo pasó, sí, venía. Sí, señores, 4 puntos para Fran. Venía flojo Occhiato y Flor, después remontó Nico Occhiato, pudo encestar 4, lo pasó a Gonzalo. Momento de... Ana Laura. Momento de Anita, y wow, Anita Gonzalo. La van a ayudar. Congo y Matt. Y Matt. Congo arriba, Congo le dio muy bien también en este juego. Sí. Y Matt abajo. ¿Está bien, Matt? Porque tú, no, muy tranquilo. Que ayer tuvo un juego de mucho esfuerzo. Sí, la verdad que esta semana me empezó a fatigar el cuerpo y necesito el fin de semana para descansar. Casi como trabajar fue. Sí. Perfecto. Ahora arranca entonces con el señor Matt.
Señor Matt, que claro, está con Guyanita preparados. Arrancan. Esto es Combate. Y arranca Matt, la fuerza bruta le tocó. Mira, justo que estaba cansado, le tocó hacer la fuerza. Va Congo, no puede tomar la pelota, se la da Anita. Agarra, salta, tira y adentro. Ya en el primer tiro, el bicampeón del equipo verde la embocó. A ver, Anita, ¿cómo le va? Salta, tira ahí. ¡Ay, qué cerca! Por poco. Por poco, pegó en el aro, salió afuera, va Congo. Sumará el segundo. Suma el segundo. La está pasando mal, Matt. Sí, está muy cansado, Matt. Afuera, casi, pareció que salió adentro. Un minuto ya, ¿cómo pasa el reloj? Hay que estar atentos. Anita salta, tira y adentro. Un punto para Anita. Muy bien, Anita. Le quedan dos nada más para empatarlo. Fran, ¿podrá? Congo no llega. Aro. Sigue Matt, pasa. Anita, la toma. Salta en el tram. Tira y... ¡Ay, aro y afuera! Ni salta, Anita. Se para en el tram. Es suficiente porque viene él. Va Congo, salta y adentro. Y 30 segundos. Suena la alarma cuando están a un tiro de Fran. Podrá llegar Anita, podrá hacerlo Congo. A ver. Sigue Matt, paso firme, pasa la pelota. Mira Congo y... Congo y... ¡Ay! Por casi. Quedan 15 segundos. Anita tendrá por lo menos dos tiros más. Tira Anita ahí. ¡Adentro! Empata 4-4. Quedan 5 segundos. Va Congo, sumo nomás. ¡Aro! 2-1. Tiempo. Igualados. Sí. Anita y Fran. 4 cada uno. Tuvo un tiro más ahí Congo, pero no pudo. Pegó en el aro. Por nada realmente. Ya se está sacando la soga Matt. Está exhausto, Matt. Mira, no, 200 programas de combate. Queremos agradecer a todos, del primero al último, toda la familia de Canal 9, toda la familia de combate, los amigos de combate de otro lado del mundo que también nos han saludado. Todo esto es mérito de la enorme familia de combate. ¿Ya está listo, Jerko? Ahí está, mirá. Preparado, va a ser la fuerza. Como Flash. Es el turno. Ahí la va a ayudar Candelaria y Occhiato. Occhiato nuevamente. Candelaria la nominada, claro. Si Candelaria gana este punto, gana el día, jefe. Sí, señor. Vamos. Tiene que hacer 4 o más. O tiene que hacer más de 4. Bueno, si gana el punto, ya me lo dirá, jefe. Haga las cuentas necesarias y me lo dice ahora en un rato. Ahora le digo. Ahí viene Jerko. Vamos a jugar. Se prepara. ¿Vamos? Vamos. Esto es... Combate. Avanza Jerko, va tranquilo Jerko, no está corriendo mucho, pero ya tiene la primera Occhiato, a ver si la puede asegurar. Intenta adentro, arrancó bien, arrancó con el pie derecho, primer tiro, ahí se le va larga, rebota, que sí, que no la encuentra, ya la tiene, lo retan a Jerko, que tiró muy fuerte, intenta, Candelaria la tiró muy lejos. Nuevo turno de Nicolás Occhiato, a ver si puede meterla. Tira ahí. Occhiato, he's on fire. Le encontró la vuelta, Es el turno de Candelaria. A ver si puede hacer el tercero. Tira muy fuerte. Y va afuera. Va por el hat-trick, Occhiato. A ver si logra el hat-trick. Metió 2-2. Intenta la tercera. Se va afuera. No pudo. Se fue afuera. No logró hacer el tercero. La para con el pie. Miró. Como en el fútbol. La durmió. ¡Ay! Por poco. Pegó. Sí. Pero se fue afuera. Nuevamente tira Jerko. La tiene Occhiato. 2 puntos ya tiene Candelaria. A ver si puede hacer el tercero. Por poco. Fue aro. Y 30 segundos para Candelaria. 30 segundos. Se le fue la pelota al agua. No pudo ser. Y entonces vuelve a tirar Jerko. ¿Qué pasa? Discuten ahí. Había perdido su pelota. Aro. Está Daniel ahí. Y entonces ahí tiene la pelota Occhiato, que salta, tira ahí. Afuera. 10 segundos quedan. Tarea difícil. Reclaman a Jerko. No puede cerrar el punto Candelaria. Afuera nuevamente. A ver qué pasa ahora. Tira. No llega. Tiempo. No vale. Esa no vale. No vale. No. Y entonces, jefe. Entonces, señores, tenemos un empate entre Fran y Ana Laura. Un punto para cada uno. Un punto para cada uno. ¿Y cómo está entonces la situación en este momento? Tenemos 2 puntos para Candelaria, 2 puntos para Ana Laura y 1 punto para Azul y para Fran. Todo puede pasar, ¿eh? Todo puede pasar. Estamos todos. Sí, señor. Todo puede pasar, jefe. Si yo hago una encuesta acá, ¿quién va a ganar? Todos van a opinar distinto. Sí. Pero, por suerte, hay otro tipo de encuesta. Y nos vino a preguntar Camila qué significaban los 200 programas para cada uno de los que hacemos combate. A ver. 200 programas se vienen y vos estuviste en casi todos.
Yo estuve en todo. Cientos programas y estuviste en todo. Es cierto. ¿Qué significan para vos 200 programas de combate? Significa mucho porque me cambió la vida desde que entré acá. Es lindo poder ser parte de algo que está creciendo y que lo hacemos entre todos. Yo estaba en una oficina respondiendo carta de documento, de repente vine al casting, quedé y mi vida se transformó. Es levantarse y tener ganas de vivir la vida que tenemos, de encontrarnos con nuestros compañeros, de superarte en un circuito. Yo me descubrí haciendo cosas que nunca había hecho. Es súper entretenido, son juegos, es algo que a mí me encanta. Poder jugar, competir, que la competencia sea sana. El combate en mí significa mucho. Cambió bastante algunos aspectos de mi vida. Me cambió mucho. Hasta conseguí el amor de mi vida. ¡Esa! ¡El beso! ¡El beso que tanto pedían! ¡Señor, espontáneamente! ¡Festejaron así! En el mes del amor. No solamente es diversión, sino también es un gran compañerismo y creo que se refleja. Está bueno, son 200 programas de eso. Y vamos por muchos más. Yo no sé qué haría sin combate. Yo creo que van a haber 400 y yo voy a estar firme y me voy a terminar jubilando de combate. Llegó el momento de definir el día, sí, señor. Porque hoy hay 200 programas, pero hoy alguien abandona combate, sí. Jefe, hoy alguien ay, se ay, va. Ay, y cualquiera acá. Puede ser, cualquiera señor. Cualquiera puede ser, llegamos hasta la última instancia, con espalda para definir quién arranca. Arranca Azul, acá sí. Que está preparada, tome Azul, entonces. Tres intentos, tiros, sí, tres señor. Tiros por participantes, no hay tiempo, así que Azul toma una pelotita de su gusto, la coloca y puede tirar cuando esté lista. Acá no hay campana, no hay nada, hay que concentrarse. Tres tiros por participantes, va Azul, va con el primero, vamos a ver si suma, se prepara ahí, practica un poco y va. Y sale, erró, pero no tocó la pelotita, no. Así que no cuenta. Ahora sí, cuidado, va Azul, le erra, salió la pelota, ojo gato, ojo con los pelotazos acá, vamos a retroceder un poquito, va Azul con el segundo tiro, ¿podrá sumar en esta ocasión? Tira ahí, ah, faltó fuerza, fue bueno el tiro, pero faltó fuerza. Pero tiene un tiro más, Azul, sí, último intento, como dijo el jefe, podrá sumar en esta ocasión, a ver. Tira Azul, no pudo, no pudo, tuvo los tres intentos, no pudo sumar Azul y queda afuera. Oh, jefe, ¿cómo estamos? ¿Cómo es el tanteador del día? ¿Me lo repite, por favor? Porque... Dos puntos para Ana Laura y para Candelaria, un punto para Azul y Fran. Muy bien, Azul, digamos, quedó afuera de carrera. De este modo, porque al no sumar nada... De este modo, sí, señor. Claro, porque si, por ejemplo, Azul ganaba este juego, sí, íbamos a un desempate. Claro. Claro. Es el turno de Fran. Vamos a ver. Igual, ¿sí? Señor, le aclaro que puede ser que en los primeros tres intentos de cada uno nadie sume puntos y ahí vamos a hacer otra vuelta en la cual puede participar nuevamente tiene razón, Azul. Tiene razón. Vamos a esperar hasta el final. Pasó en ocasión eso, sí, de que los participantes no suman ninguno. Vamos a ver qué tal le va Fran. Tiene tres tiros. Cuando quieras, Fran, cuando te sientas cómodo. Arranca y tira el primer tiro. Primer tiro para Fran. ¡Ay, qué cerca que estuvo! Qué cerca que estuvo, estuvo bien de fuerza, le faltó un poquito más, sí, a la derecha de la pelota. Segundo tiro para Fran. Mira, ahí esta vez se quedó corto. Esta vez le faltó fuerza, Último intento. El primer tiro había sido bastante bueno. Último tiro, ¿podrá sumar acá? A ver. ¡Adentro! Dígamelo. Adentro. Creo que 50, jefe. Ay, creo... vamos a verlo. Sí, 50. A ver cuántos puntos sumó Fran. Sí, señor, 50 puntos 50 para Franker. Justo ahí había una luz, parecía que había como tres, sí, pelotitas. 50 puntos para Fran, muy bien, Un solo tiro, porque acá lo bueno de este juego, jefe, es que con un solo tiro puedes dar vuelta a todo. Así es. Puedes tirar tres tiros bien, invocar en 10, pero con uno que vas a 80, le ganas a todo. Ahora correcto, sí, Azul quedó oficialmente afuera. Sí. Afuera no se puede salvar por no los juegos, porque Fran sumó 50. Es el turno de Anita. A ver. Vamos a ver, tiene que sumar 50 o más. Va Anita, primer tiro para ella. A ver. Corto, quedó corto. Faltó fuerza. Sí, a ver. Está cansada, Anita, claro. Estuve todo el día jugando, todo el día, toda una semana en realidad, como decía Matt. El cansancio se va acumulando, hay que descansar. Va Anita con el segundo tiro. Tiró fuerte, pero no pudo. Le faltó precisión. Último tiro para Anita. ¿Podrá sumar acá? A ver.
se concentra ahí. ¡Ay! Afuera. Se pasó de fuerza, Anita. Estuvo bien casi, Sin puntos para Ana Laura. Sin puntos, mirá. ¿Quién llegó? La Tiger Woods de Tucumán. ¿Es Candelaria con gorrito? Soy yo. ¿De cábala? Vengo equipada, sí. Un caballero me lo recomendó, así que le hago caso. Muy bien, prepárense Candelaria. Mientras quiero, jefe, quiero saber de nuevo el tanteador. Estoy ansioso, quiero saber. Señor, ¿cómo estamos? Ana Laura y Candelaria llevan 2 puntos y Azul Fran 1 punto. Azul ya no tiene oportunidad de ganar los juegos. Por ahora está ganando Fran, que hizo 50 puntos. O sea, señor, que si Candelaria le gana o empata con Fran, ganó el día. Gana el día, correcto. Si gana Fran, si no, tenemos triple desempate. Hay un triple empate. Muy bien. Si hay un triple empate, se desempata con el golf. Con el golf. Muy bien. Queda entonces Candelaria. Ella tiene las cartas para ver si sí. Ojo, gato, por favor, no las concentre. Ojo con las patas. Ojo, gato. Ojo, ojo, ojo. Candelaria que entró concentrada con gorrito. Mirá, pateó ahí. 3 tiros para Candelaria. Ella decide su destino. Sí. Primer tiro, a ver. Se concentró, buen tiro, pero se pasó de fuerza. Estuvo bien, se concentró, tiró, pero demasiada fuerza. Vamos a ver si puede corregir este segundo tiro. Tocó, ya, dice Candelario. Ya tocó. Sí, tocó. La vale, damos como jugada, señor. Le queda entonces un tiro a Candelario. Intento. Mirá, tiene que pegar el 50 o 80. Vamos a ver, tiene un tiro para hacerlo. Va, y adentro. A ver, señor. Adentro, creo que picó en la línea del 30 del 10, vendría a ser 10 en esa. Vamos a verlo. Si pasó eso, de todos modos, no es suficiente. Sí, señor, 10 puntos para Candelaria, por lo tanto, el punto de este juego es para Fran. Punto para Fran, hay triple empate, jefe. Triple empate, así es, señor. Vamos a desempatar en este juego. Anita, Fran y Candelaria Azul, fue la única que quedó fuera. Desempate acá en el gol de España. Sí, señor, un tiro cada uno. A ver quién se salva por los juegos. Pasa Fran, entonces va a ser el primero en tirar. Acá queda solamente una pelotita, ahora vamos a recolectar. Va Fran, y de todas maneras tiene un solo tiro. Cada uno, reitero. Un solo tiro, ahí va. Concentración. Hay que darlo todo en este tiro que tiene. Sí. No hay segundas posibilidades. Primer tiro de directamente, Fran, adentro. ¿Cuánto, señor? Miró, ni lo pensó, tiró, creo que buen 50, tiro. Jefe. A ver. Pero estuvo ahí en el borde del 80. Pero vemos en esta replay. A ver. 30 puntos 30 para puntos, Fran, señor. 30 puntos. No, vi mal, 30 puntos. Me falló esta vez la vista, jefe. De todas maneras. Hoy se lo perdono, señor. Vale, vale, porque con un solo tiro es más difícil, sí. 30 para Fran, Vanita. A ver. Un solo tiro, a ver. ¡Ah! No, señor. Se pasó de fuerza, Anita. Se pasó de fuerza. Era buen tiro, pero no pudo. Y va Candelaria, mirá, buscando, le veo la pelotita. ¿Será la pelotita de la suerte? Candelaria, un tiro. La posibilidad de mantenerse acá en combate. Si no, gana Fran y se mantiene Fran en combate, jefe. De este modo, señor, Ana Laura está fuera del juego. Afuera, es entre Candelaria, sí, y Fran, dos compañeros, correcto, del mismo equipo. Uno de ellos se salva acá en los juegos. Turno de Candelaria, un solo tiro. Bala tucumana. A ver. ¡Tiro! Y así, señor, el que se salva por los juegos es Franger. Mamá que me está viendo desde Venezuela y a Flor por el aguante que me ha hecho siempre. Muy bien. ¿De Venezuela? ¿Cómo lo ven? ¿Por la computadora? Sí, me está viendo por internet ahora. Mira vos. Bueno, mami, te amo. Falta un mes para que te vengas a vivir conmigo. Te amo. Pero que traiga cachapa, que traiga arepa, claro, si no, no viene. Arepa, muchas arepas. Queso de mano, todo, todo. Ganó por segunda vez consecutiva los juegos. Sí. Dos viernes seguidos para Fran, sáquese la camiseta, no está más nominado. Afuera. No está más nominado, señores. Pero, ¿saben qué? Quiero agradecerle, que se acérquense los amigos de Babel, que les quiero agradecer por estar acá. Venga, por favor, de combate
al Oscar. Pero claro. Te quiero agradecer. Directo al Oscar. Acá, maestro, acá. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por invitarnos al bicentenario de este combate. Ustedes son parte de combate. Si no viene Babel, no hay festejo. Claro que sí, claro que sí. Ya lo sabía. Entonces, quería decirles que vamos a estar el domingo en la República de Rosario. De luego a Hollywood para la entrega de los Oscars. Nos espera Easy Front. Pero claro, con el Renato Salvador. Después, ¿qué más? En el Connect, el primero de marzo. ¿A qué hora? A las 20. Ahí vamos. ¿Se puede ir con toda la familia ahí? Ahí estamos. Ahí estaremos bailando, señores. Con todo, con todo. Hay que ir a ver a Babel con los niños. Enseñale buena música a los chicos. Gracias, Babel. De corto. Tomamos una pausa así de corta. Y alguien se va de combate. Claro. Las filas, los teléfonos cerraron. Solo quedan las filas. Alguien hoy se va de combate después de esta breve. Estamos en vivo, combate, 6:50. El sí, señor. Menos 10 minutitos tenemos. Qué día que tuvimos hoy, hermoso, sí, ¿verdad? Señor. Muy emocionante, muy contento. Y llega el momento sí. De... Dígalo. El momento de que entra... Perdón. Que entre nuestro escribano, toma Paco dos. Mazzarini. Bienvenido, Paco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, tenemos el resultado. Sí, el ganador de los 5.000 pesos primero. ¿Quién lo ganó? Jorge Romero, de La Plata, provincia de Buenos Aires. Muy bien, Jorge Romero. Felicitaciones. Bien, está para los 200 programas. Muchas gracias. Me vestí así para los 200 programas, pero veo que ustedes no... Nosotros estuvimos vestidos no así. 10 minutos. Ya nos cambiamos. Después salimos, si querés. Esta es la votación. Esta es la votación, la persona salvada. Ah. Perfecto. Ay, ay, ay. Ay, 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 Paco. Después me lo tenemos que explicar esto. A ver, ¿cuánto? Ah. Ay, ay, ay. ¿Están nerviosas? ¿Están nerviosas, chicas? Sí. ¿Están nerviosas? Sí, están nerviosas. La tuco hoy trajo... Paco, ¿este es el que más votos tuvo? ¿Lo que yo tengo acá o el segundo? ¿Primero o el segundo? El primero. ¿Saben por qué te has sorprendido? ¿Por qué? Porque es la primera vez que el número es menos de 50%. Ah. Por eso le hice la pregunta a Paco. Porque alguna vez ha pasado que quien había ganado el teléfono es quien ganó los juegos. Sí, sí, pasó. Y entonces el número era más pequeño. Pero estuvo tan parejo, estuvo muy parejo, ¿no? Estuvo tan parejo que el número es pequeño. Es menos del 50. Es menos del 40% de los votos. Ah. O sea que estuvo muy repartido, no hubo polarización. No hubo todos a este, todos al otro. Los cuatro participantes que quedaron nominados tuvieron votos a nivel parejo. Sí, y se vio durante los juegos que parecía que no había ningún tipo de estrategia. ¿Quién ganó el voto telefónico con el 39% de los votos y se queda por lo menos una semana más? Es... ¡Azul! ¡Del equipo verde! 39% de los votos. Me sorprendí, Thiago, cuando vi 39. Sí, dije, sí, sí. ¿Será el primero? ¿Será el segundo? ¿Era el primero? Y muy bien, Azul, que es la primera vez que se enfrenta al teléfono, ¿eh? Y 39, felicitaciones, Azul. Y ahora llegó el momento. Una roja y una verde quedan. Más tenso del programa. Una roja y una verde. Recordemos, la semana pasada hubo filas mezcladas. La semana pasada fue quizás el comienzo de un cambio. ¿Será que habrá que acostumbrarse a que no todos los rojos se paran en un lado y todos los verdes en el otro? Veremos. Todo puede pasar. Porque Anita, recordemos que Anita hoy es verde, pero Anita fue de los dos equipos y tiene amigos en los dos equipos. De todas las generaciones de combate. ¿Qué habrá pasado? Cuando Anita esta semana no llegaba, la fueron a apoyar rojos y verdes por igual. Es muy querida la Anita, sí. Pero, ¿qué harán el resto de los rojos? Candelaria tiene buena relación también en el equipo verde, porque hubo también traspaso. Payo también estaba en el rojo, pero ahora está en el verde. ¿Qué va a pasar? Todo puede pasar. Señores, arranca. Quien más tenga detrás se queda. Voy a pedir al público silencio. Sí, por favor. Y no tocar, porque la semana pasada han tocado. Y no tocar, muchachos, por favor. No ponerse a hablar. Lo digo especialmente porque arranca alguien que hoy tiene bandera, que dice siempre con vos, Nico Occhiato. Occhiato tiene que pararse detrás de alguien. Silencio total. Sigue Super Matt, del equipo verde. Matt, que alguna vez fue rojo.
Max fue rojo, pero ahora es verde. Hay una roja y una verde. ¿Qué pasará? ¿Habrá mezcla? ¿No habrá mezcla? Es el turno de Sol del equipo rojo. Todo puede pasar. Momento de la capitana del equipo verde, Cintia Fernández. Que va de abajo porque todavía tiene su bota. Claro. Queda un tiempo, se está recuperando, pero aquí está, junto a su equipo. Y es el turno de Cristian U, capitán del equipo rojo. ¿Dónde se pararán? ¿Dónde se pararán? Momento de un ex participante del equipo rojo, ahora verde, que dio muchos puntos, Payo. Muy inmunizado últimamente por el equipo rojo. Este cambio de estrategia que tuvo el equipo rojo la última semana. ¿Pasará algo? Silencio, por favor, sin hablar, por favor, sin hablar. Sin hablar y sin gestos. Es el turno de Flor Viña, del equipo rojo. Todo puede suceder. Habrá filas mezcladas. Momento de Dalila, del equipo verde. También hubo esta semana alguna discusión dentro del equipo rojo, alguna discusión dentro del equipo verde, lo cual hace pensar que quizá no tengamos uniformidad. Quizá sí, nunca se sabe, porque ahora viene Kevin Herkov, del equipo rojo. Silencio, por favor, al público, a los participantes. Es el momento del bicampeón del equipo verde, Congo. Faltan dos verdes y tres rojos. ¿Dónde se pararán? Es el turno de Paula Amoedo, del equipo rojo. Paula que está con el tobillo todavía, ¿eh? Si te fijas ahí tiene una tobillera, pero ya estuvo jugando. Sí, recuperando los dos al tobillos. 100%. Momento de Gonzalo del equipo verde. Pedimos silencio a todos los participantes. Y es el turno de Fran del equipo rojo. Momento de ella que la salvó el público de azul del equipo verde. Primera vez en el teléfono y salvada. ¿Dónde se parará? ¿Dónde se parará azul? Y ahora llega un momento muy delicado. Es un momento clave porque, permiso, me voy a acercar hasta donde está. Tendrá que bajar Delfina Jerez Bosco, actual capitana del equipo rojo, pero que es amiga de Anita. No me digas dónde te vas a parar, por supuesto, pero tiene una relación personal con Anita, ¿verdad? Sí, claro, no, nos queremos mucho, somos amigas. Perfecto, señores. Es amiga, pero es la capitana del equipo rojo. Y esta semana, cuando los capitanes rojos se pararon distintos del resto de los participantes, hubo discusiones. ¿Qué pasará ahora? ¿Qué va a pasar? ¿Qué momento, no? Momento, por un lado el equipo, por un lado la amiga. Es un dilema en el que se enfrenta. Dice, hace gesto, que todavía no decidió. ¿Qué hace? ¿Va con su equipo? ¿Va con su amiga? ¿Será importante? Quizás no define nada, ellos no saben. Quizás sí. Delfina se debate entre dónde se va a parar, pero no hay más lugar para pensar. Tiene que elegir dónde pararse. Delfina Jerez Bosco. Se parará detrás de su amiga y dejará su equipo con uno menos. Se parará detrás de su compañera. Señoras y señores, hay una decisión. Y entonces decimos que ambas filas tienen la misma cantidad de participantes. Espere, quiero contar. ¿Estoy contando bien o mal? Yo estoy contando bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, conté mal. Sí. Conté mal. Conté mal. Error mío. Quien sigue por lo menos una semana más en combate es Ana Lara. ¡Conté mal! ¡Conté mal! ¡Conté mal! ¡Estaban ajustados! ¡Estaban apretados! ¡Claro! ¡Pierde un participante del equipo rojo! ¡Lloran sus participantes! ¡Llora Anita! ¡Anita, estás emocionada! ¡Anita, te sorprendiste! Me sentía mal que ella tenga que estar en esta situación.
porque acá es donde se mezcla el sentimiento y la verdad que me veía afuera. Estoy muy agradecida. Estoy muy agradecida. ¿Tenés en cuenta que ella puede ahora haberse metido en un problema con su equipo? Bueno, Delfina, hay cara de llanto dentro de tu equipo. Sí, en realidad yo sé perfectamente que después cuando me vaya y vea Twitter me van a matar. Pero con Ana yo tengo una cuestión personal, ella me estuvo contando un tema y bueno, tomé esa decisión por una cuestión personal de ella y espero que la gente con corazón que lo sepa entender. Nada más. Ahí está Candelaria, no, Candelaria, no, no, por favor. Hey, estamos todos sin palabras, sorprendidos por lo que acaba de pasar. Sí, sí, sí. No, no, bueno, son cosas que pasan y nada, me voy feliz, muy feliz. Había sido una estrategia por parte mía para ayudar al equipo, pero bueno, no salió. Así que nada, me voy contenta, muy feliz. La verdad que todos los de combate son muy buena gente y me voy muy feliz. Está llorando Flor Viña, mirá, desconsolada. No, no, está. Está Paula no, golpeando contra la mesa. Flor, acercate, por favor. Flor, venga, Flor. Cara, está tristeza por el tema de Anita, por lo que pasó con la capitana, ¿qué? Cande me salvó a mí de la nominación, se autonominó ella, así que esperemos la cuarta con un fuerte aplauso porque es una roja tremenda. Así que gracias, Cande, por todo. Es verdad, recordamos que Candelaria se autonominó, se negó a nominar porque había empate y se puso en este lugar. Inmunidad, ella dijo, no voy a nominar, quedo nominada yo. Claro. Y entonces se va. Candelaria, muchísima suerte, como decimos siempre. Nunca se sabe, nunca, no, nunca se sabe. Nunca es un adiós. Flor Viña decía, la cuarta generación, ¿quién te dice que por ahí entra de nuevo Candelaria? No, muchísimas gracias. Con este aplauso la despedimos a Candelaria. Muchas gracias, Candelaria. Ahora sí, se nos terminan los 200 programas. ¡Qué cierre de 200 programas! Impresionante. Se lo dije, a partir de ahora se acabó. No va a haber más pila de uniforme. No, no. Va a haber siempre sorpresa. Eso parece. Y lo vamos a ver cuando el día lunes, cuando arranquemos el 200.